Suscríbete en mi canal de fitness. También puedes seguirme en mis redes sociales. Puedes ver también artículos interesantes en Discovery Post, donde doy consejos para estar en forma. Hola, chicos, bienvenidos una vez más a mi canal de fitness y rimón soy Inma Enrique y hoy os presento unos ejercicios con banda elástica para piernas y glúteos fenomenales. ¡Empezamos! Bueno, pues vamos a comenzar con unos ejercicios en eh, posición boca abajo. Vamos a enganchar el elástico que previamente le hemos hecho un nudo, lo hemos quedado hasta esta anchura. Hay algunos elásticos que se venden ya así en círculo, no hay que atarlos ni nada. Todos estos ejercicios se pueden hacer, mira, le vamos a dar así una vueltita, así para que no se nos escape, y en el empeine. Como iba diciendo, todos estos ejercicios se pueden hacer también sin la banda. La banda lo que hace es darle más intensidad al ejercicio para trabajar mucho más la musculatura. Los ejercicios, como, como se hacen tumbado y no lo haces con peso extra, me refiero hacia las rodillas, no le incrementamos peso a las rodillas, pues lo pueden trabajar mucha gente que tenga problemas de rodillas, que no puedan hacer flexiones, sentadillas, zancadas, etc. Entonces, si tienes, por ejemplo, artrosis, pues te vendrían bien estos ejercicios. Prueba primero a hacerlo sin sí, la banda elástica. Si te sientes bien, ve probando con bandas con poca intensidad y poco a poco le vas incrementando. Son ejercicios en los que apenas hay eh, mucho movimiento de rodilla, pero sí que se tonifica bastante, son un poquito... Isométricos, isométricos quiere decir que, que en algunos ejercicios hay poco movimiento. Bueno, este ejercicio, como he dicho, nos ponemos boca abajo, damos pues la vuelta, fijaos bien que está en el empeine del pie. Bien, colocamos la frente apoyada en las manos para que estemos cómodas y empezamos a elevar una pierna y otra. Arriba, notándolo aquí en el glúteo mucho, se nota también en el isquio tibial. Trabajamos toda esta, toda esta parte. Y vamos a ir alternando una pierna y la otra. Elevamos una, elevamos la otra. Vamos a hacer 32 repeticiones. Llevamos una 6, levantando bien, 7, reteniendo al bajar, 8, 9, sube con fuerza, 10. Once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. 11, 12, 13, 14. Quedan poquitas ánimo, 15, 16. Descansamos un poco. Seguimos trabajando más esta parte del lado del glúteo. ¿vale? Voy a colocar un poquito más para acá. Y, y ahora lo que hacemos es abrir. Mientras una, una pierna sujeta el elástico sin moverla, vamos a abrir bien la pierna. Y vamos a ir... Alternar, alter, alternando una pierna y otra. Venga, abrimos. Dos. Tres. Cuatro. Cuando cierres hay que ir reteniendo. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce.

5, 4, 3, 2. Vale, muy bien, descansamos un poco. Vamos a elevar un poquito, aquí también vamos a implicar la columna, la espalda, la parte baja, pero sobre todo lo que quiero es glúteos, esta parte de aquí y esta parte de aquí, aunque trabajaremos, como he dicho, esta. Levantamos un poco la cadera, la cabeza apoyada y vamos a hacer primero... Hay como un pataleo, pero manteniendo la apertura, que el elástico esté ahí abierto y tenso. Y a la vez pataleas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, las piernas fuertes. 11, 12, 13, 14, 15. Quedan la mitad. 1, 2, 1. 3, 4, aguanta, 5, 6, 7, 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy. Bien. Vamos a doblar la pierna y a elevar. En este se implica mucho el esquío tibial y el glúteo. Y elevamos 16, 1, Dos. Tres. Hay que bajar despacio. Subir despacio y bajar al mismo ritmo. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Catorce. Quince.

y 16. Bien. Bueno, vamos a estirar un poquito esa zona y vamos a seguir con más ejercicio. Estos ejercicios yo te recomiendo que los hagas después de un previo calentamiento, que movilicemos la musculatura antes de empezar para prepararla. ¿Vale? Bueno, nos ponemos ahora boca arriba. Nos tumbamos. Una pierna la quedamos así flexionada pisando el elástico y la otra la vamos a estirar el pie hacia arriba, la punta del pie hacia arriba en flexión y vamos a elevar, bajar y elevar. Este es muy bueno para las personas que tenéis problemas en el cuádriceps y la rodilla porque fortalece y como veis la pierna está recta, no, no la doblamos y estiramos que te puede crear así dolor. Pues, con la pierna más recta tiramos hacia arriba, que sin banda elástica también se pueden hacer. Venga, el abdomen fuerte, llevamos unas 3, 4, 5. Cuando hagas el esfuerzo, que es cuando subes, exhala: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 14, 15, 16. Cambiamos la pierna, estiramos, pie en flexión, pierna muy fuerte. 1, 2, abdomen fuerte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, ánimo que te quedan pocos. 12, 13, 14, 15, 16. Muy bien, paramos un poco. Volvemos a cambiar a la primera pierna. Y ahora, manteniendo otra vez la pierna muy fuerte, el pie en flexión y el abdomen muy fuerte, aperturas. Abrimos la pierna mientras esta mantiene la pisada, el elástico. ¿Vale? Esta también va a trabajar un poquito. Y abrimos. Va, vamos a trabajar toda esta parte de fuera. ¿Vale? Venga. Y dos. Uf, exhala. Tres. El abdomen fuerte. Cuatro. Cinco. Aguanta hasta dieciséis. Seis. Siete. Ocho. Aguanta que queda poquito. Nueve. Diez. Once. 15 y 16, vale, muy bien. Bueno, estamos ahí trabajando el aductor, pero habréis notado que está trabajando el cuádriceps también, porque tenemos la pierna tensa, estamos manteniendo el elástico y el aductor también se nota que trabaja. O sea, trabajamos toda esta parte y un poco glúteos, bueno, y bastante glúteos también. bueno, Punta del pie hacia arriba y abrimos también 16, ponemos un poquito más hacia acá, venga, uno. Dos, el abdomen muy fuerte. Tres, cuatro, con la espalda aquí pegada, muy pegada. Cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince y dieciséis. Muy bien. Pues ahora vamos a dejar así el elástico y vamos a pasarlo a la altura de las rodillas. Y apoyamos los pies, mantenemos el elástico bastante tenso y empezamos a elevar y vamos a trabajar toda esta parte posterior, isquiotibial, glúteos y la parte lateral de, de los glúteos también, glúteo pequeño y mediano. Mantengo el elástico siempre abierto. Y empiezo a elevar y aprieto ahí al final muy fuerte y con tu abdomen fuerte también. Bajamos y arriba uno. Exhalas cuando subes dos, tres, venga, aprieta cuatro, cinco, aguanta, venga seis, siete, arriba ocho, nueve, diez, once. 12, 13, 14, 15, 16. Aguantamos otros 16. Venga, vamos a por otros 16. que podemos? 1, 2, arriba. Bien, ese glúteo. 3, 4. Estoy bien muy bien para levantar un poquito el glúteo. 5, 6, 7, 8. 9, 10, venga, quedan pocas, 11, 12, 13, 14, sigue manteniendo la apertura, 15 y 16. Uf, cómo se nota, ¿eh? Bueno, relajamos un poquito llevando las rodillas al pecho. Damos el elástico. Y esta rutina la vamos a terminar estirando bien la zona. Cogemos ya, aprovechamos el elástico, estiramos aquí unos segundos, bajando, tira de la punta del pie, baja. Llevamos la pierna detrás para estirar esta zona de aquí, cuádriceps. Soltamos esta pierna aquí detrás, la de delante la ponemos en ángulo recto, vamos hacia adelante, nos echamos encima y aquí vamos a notar el estiramiento de glúteo que lo hemos estado trabajando. Y nos quedamos con la otra pierna, estirando también. Siempre haciendo respiraciones profundas y exhalando cuando vas a intentar estirar un poquito más. Dejamos esa pierna atrás, la pierna de delante en ángulo recto y bajamos. Y aquí tienes unos buenos ejercicios sin forzar las rodillas para piernas y glúteos. Espero que los, les saques provecho. Hazlo alguna serie más, por lo menos mínimo dos series, porque con una te quedas corto. Dos series a tres depende de tu capacidad. Nos vemos en el siguiente vídeo la semana que viene. Suscríbete si aún no lo has hecho. Un besito. Y nos vemos la semana que viene, deportistas. Adiós.